Rosh Hashaná literalmente significa la cabeza del año, el año nuevo, pero bíblicamente es más que eso. En Levítico se le llama Yom Teruah, el día de sonar las trompetas o un cuerno de carnero, el día del juicio. La única mitzvah, el único mandamiento durante el Rosh Hashanah es escuchar el sonido del shofar. Y así todos se reúnen en la sinagoga para escuchar el sonido del shofar. Es algo que la gente conecta con su alma para escuchar el sonido del shofar. La onda aguda del shofar debe recordar al oyente que se arrepienta de sus pecados y haga cosas buenas por sus hermanos. Los rabinos dicen que la reconciliación con Dios y el hombre confunden al enemigo. El shofar es un instrumento musical hecho de un cuerno. Este es el instrumento musical más antiguo. Y los ortodoxos judíos se han comprometido a escuchar el sonido del shofar durante el año nuevo, nuestro día del juicio. Eli Rivek es la tercera generación en hacer shofares en el negocio familiar. Tomamos el cuerno crudo. El proceso consiste en esmerilar. Pulir, abrir una boquilla y eso es rápido. Pero es mucha experiencia y mucho trabajo manual, porque cada bocina es de un tamaño diferente, un diferente espesor. Entonces, tienes que tener una experiencia para hacer un buen shofar.